Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, asegura que el gobierno no ha tenido voluntad de apoyar a cafetaleros a través de CONATRADEC. Diferente, el gobierno nunca tuvo voluntad de solucionar el problema de los cafetaleros. Lo que vimos es que es un impuesto más que le estaba metiendo a los cafetaleros, que por eso renunciamos la mayoría de nosotros, porque habían alrededor de 22 temas que creíamos nosotros con los técnicos el año pasado, el año 2018, 2017, 2018, antes de la crisis de abril, habíamos visualizado alrededor de 22 temas que podían apoyar en asistencia técnica, en apoyo, digamos, a ese pequeño productor, ¿verdad? Darle más herramientas, más fondos para poder renovar sus cafetales y también en el tema de lo que es laboratorio que los cafetaleros tenían. Habíamos aprobado alrededor de $1,500,000 y no solo, no iban a ser usados los mismos fondos porque la manera que lo habíamos estructurado es a través de los intereses que estaba generando ese fondo, con esos intereses era suficiente para crear la administración de la CONATRADEC, pero al mismo tiempo poder crear laboratorios, poder crear asistencias técnicas, que no se iba a tocar el fondo iba a ir creciendo y solo con lo que generaba ese fondo se podían hacer estas cosas. Al día de hoy no sabemos, ese fondo podría andar hoy, porque vi unas declaraciones por 26 millones, no, ese fondo puede andar por $30 millones ya. Healy sostuvo que este sector no apoya ninguna iniciativa del Ejecutivo y que por esa razón no forman parte de la nueva junta directiva de esa comisión. Los cafetaleros cuando crearon la CONATRADEC, nosotros nos opusimos y todo, pero tuvimos que trabajar porque era una implementación obligatoria que el gobierno nos puso, ¿verdad? Entonces teníamos que trabajar de la mano, creamos esta directiva de CONATRADEC y desgraciadamente nunca dio resultado. O sea, aprobaban un montón de cosas, me explico, pero el gobierno no le daba seguimiento y ellos manejaban los fondos y ellos no querían prácticamente soltar los fondos. Hoy sabemos que parte de la mayoría de esos fondos sabemos dónde pueden estar, ¿verdad? Y es financiando sus paramilitares, es financiando la policía, financiando la agresión, ahí es donde deben de estar. Noticias 12, Anduriña Ortiz.